Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a estar jugando con NetLogo. El día de hoy pues vamos a continuar un poco con el mismo tema de la vez pasada, que era ¿cómo se llama esto? Modelos epidemiológicos. Y vamos a hacer hoy un modelo usando redes en NetLogo. Entonces vámonos a la compu y a ver qué tanto nos da tiempo de hacer el día de hoy. Como siempre, vamos a empezar a poner los botones para el método Go y el setup, aunque aún no los hemos creado, pero de una vez. Entonces aquí van a ir el setup. Siempre lleva un tick al final y el setup empieza con un clear all y terminamos con un reset ticks. Reset ticks. Ok, entonces lo que quiero hacer hoy es un modelo parecido al que hicimos la vez pasada, ¿no? Una infección de transmisión directa. Pero en lugar de usar agentes móviles, vamos a usar nodos en una red. Entonces vamos a ver cómo podemos dibujar redes en Python. Realmente es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque nuestros nodos van a ser agentes, van a ser tortugas. Y vamos a darles una relación a esos agentes en forma de un una arista entre dos nodos, y esta arista en NetLogo es un agente, ¿no? Entonces le podemos dar propiedades, va a tener definida ahí una posición, variables que nos van a servir para describir su aspecto, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver. Nuestros nodos van a ser las tortugas de siempre, ¿no? Entonces van a tener ciertas propiedades como en todos los modelos. En este caso se va a parecer mucho a lo que teníamos. Si están infectados, si son infectados, si son resistentes. Y resistente, y aquí vamos a meter una variable que de alguna forma esté verificando si hay o no enfermedad en un nodo
De alguna forma es una especie de diagnóstico, pero lo vamos a hacer con cierta temporalidad, entonces podemos llamarle un temporizador viral, digamos, o tempo viral. Ok. Y con esas tres propiedades vamos a empezar, ¿no? Entonces, vamos a separar nuestro método de setup en dos. Uno va a ser simplemente setup de los nodos. Y el otro vamos a llamarle setup red. Okay. Lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos dados los nodos, vamos a acomodar espacialmente de alguna forma la red, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crear los nodos? Pues van a ser tortugas, ¿no? Entonces, set default shape de las tortugas. Van a ser circulitos o bolitas, ¿no? ¿Y cuántos nodos vamos a crear? Pues eso lo vamos a controlar desde acá con un slider. Pues le ponemos n, como siempre. Digamos que el máximo son 1000. Entonces, set default, y vamos a hacer create turtles n, ¿no? Y esas n tortugas vamos a setearlas, que son nuestros nodos. Entonces, ¿dónde los vamos a poner? Vamos a tomar la coordenada x y y aleatorias, pero vamos a moverlas tantito. Entonces, random export, esto por 0.95, y la y va a ser igual, random decor, por 0.95 también. Ok. Esto de tal forma que si tuviéramos dos nodos en el mismo lugar, no queden exactamente juntos, ¿no? O excesivamente traslapados. Al principio todos los nodos van a ser susceptibles. Y eso lo vamos a hacer con un color. Y bueno, y con estas dos, ¿no? Entonces, eso lo ponemos por acá. No, debajo del go. Volver susceptible. Entonces, volverse susceptible es poner infectado en false, poner resistente en false. Y le pusimos resistente, ¿verdad? Resistente. Y vamos a ponerlo de color verde. Entonces, estos al principio todos van a ser susceptibles. Y
De una vez podríamos poner cómo se infecta, ¿no? Tú infectar. Infecta. Y el tu infecta, pues es ser infectado true. Set resistente false y set color red y el resistente to resiste tu resiste va a ser set infected false. Set resistente resistente true y que sea este de color azul. Set color. Ok, entonces aquí en él se van a volver todos susceptibles. Y el temporizador tempo virus va a ser ok, este lo vamos a poner como otro slider. Este slider es cada cuántos ticks van a checar si están o no enfermos, ¿no? Podría ser un mínimo de nunca, o bueno, de uno y un máximo de 10, por ejemplo, y que quede seteado en 2. Y este se va a llamar frecuencia de chequeo. Frecuencia chequeo. O de revisión. Frecuencia revisión. Frecuencia revisión, ¿no? Y entonces esa la vamos a meter aquí. Frecuencia revisión. Pero como muchas cosas en este tipo de modelos, esta frecuencia revisión la vamos a... ¿Cómo le puse tempo virus? Tempo viral, perdón. Tempo viral es frecuencia revisión, pero frecuencia revisión en realidad lo vamos a interpretar como un... como un promedio. Entonces este lo vamos a tomar como un random. Random de frecuencia revisión. Y ya, ¿no? Ese es el setup de los nodos. Setup. Y luego no hace nada. Default, crear N. Set random. Set volver susceptibles, que es set color green. Y aquí no me lo hace. Estoy haciendo mal. Ah, claro. No estoy llamando al setup. Setup. Nodos. Y ya están mis nodos verdecitos, ¿no? Ok. Vamos a hacer este mundo un poco más grande. De 40. De 60 por 60. El tamaño de parcela que sea 6. Entonces en el setup ahí están, ya no son bolitas tan grandes, te podemos hacer más chiquito esto. Ahí tenemos, vamos a hacer el tamaño de parcela un poco más grande, digamos 1. El setup ahí está. Ok,
Ahora, ¿cómo vamos a acomodar nuestra red y cómo vamos a construir los enlaces? Ok, entonces ese es el setup de los puros nodos, pero los nodos son nodos con enlaces entre nodos, ¿no? Entonces vamos a crear esos enlaces. Entonces, para eso, si se acuerdan, las redes, las gráficas en general, tienen los nodos de las gráficas tienen una propiedad que se llama el grado, ¿no? El grado es con cuántos otros nodos estoy conectado. Entonces aquí vamos a jugar a los promedios todo el tiempo. Y vamos a crear el grado promedio, ¿no? Y que el grado promedio, en general podemos decir que el máximo del grado promedio es n-1 y tendríamos una gráfica completa, ¿no? Pero eso ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a tomar el número de aristas, n aristas, va a ser el grado promedio. Por n sobre 2, ¿no? Ese es un resultado de teoría de gráficas que se prueba en las primeras clases de esos cursos, ¿no? Luego vamos a decirle que genere aristas entre los nodos. Entonces, mientras que la cuenta de enlaces, aquí vamos a crear un nuevo agente que son los enlaces, sea más chiquito que n aristas, ¿qué vamos a pedirle que haga? Vamos a pedirle a alguna de las tortugas o de los nodos, ¿no? En el fondo, one of the tools, que le vamos a pedir que se elija alguien, ¿no? Sea alguien de otro, ¿eh? El otro que va a elegir va a ser el mínimo de los otros with not link por, ¿no? Es decir, uno que no sea, que no esté conectado con nosotros, not link neighbor myself, y el mínimo respecto de que de la distancia hacia mí, ¿no? Algo así. Distance myself. Ok. Entonces ahí tenemos al otro. Si otro no existe, o bueno, si otro sí existe, y otro es alguien, entonces créate
enlace con y esto lo vamos a hacer 10 veces lo que sigue. Bueno, a ver, vamos a dejarle aquí a esta parte para que veamos qué grado promedio min 1 a ver min 1 ah, claro, esto debe estar entre corchetitos. La cosa de la que estamos tomando el mínimo. Ok, entonces nada más quiero que veamos cómo va a crear los enlaces. Perdón, no lo estoy llamando de nuevo. Setup. Bueno. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos ahí los enlaces. Si tuviéramos más, pues tenemos ahí esto. Más. Ahí está, ¿no? Y vamos teniendo una red que es sparse, porque el grado promedio es chiquito, pero si el grado promedio empieza a crecer, se retaca, ¿no? Ahí tenemos una con 600 nodos. Por ejemplo, son 100 nodos y grado promedio 13, ¿no? Y así nos podemos ir. Ahora, lo que vamos a hacer es acomodar esta red. Vamos a acomodar esta red de cierta forma. De forma circular, ¿no? Entonces, que repita 10 veces. Hacer un layout, ¿no? Como un resortito. Turtles. Links. Las tortugas y los links. Con un factor 0.3. Por. El tamaño del mundo. Sobre. La raíz cuadrada de n. O 1. Entonces, ahí está. No me los acomoda más cerquita. Para que lo podamos visualizar bien. Si el grado es más grande, pues se va a tardar un poquito más, pero ahí tenemos, ¿no? Ahí está. Ya creamos nuestra red. Ahora, vamos al setup. Y en el setup, pues, lo que le tenemos que decir es cómo se van a ir infectando y cómo se va a esparcir la enfermedad, ¿no? Esparcir la enfermedad. Pues aquí vamos a decirles si todos, vamos a dar una condición de paro, si todas las tortugas están no infectadas, ¿no? Depende, ¿no? Una condición de paro. Y en caso contrario, vamos a pedirles que el tiempo viral lo pongan más uno, ¿no? Tiempo viral más uno. Este
Sí. Tempo viral. Tempo viral. Se pasa de lo que tomamos como promedio, que es la frecuencia de revisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en ceros, ¿no? Tempo viral, cero. Ok, ese es nada más el relojito del fenómeno infeccioso, digamos, ¿no? Luego, aquí vamos a hacer dos cosas. Queremos que, si están infectados, esparzan el virus. Entonces, tú infectar, ponemos. Tu contagia y tu revisa. Entonces, contagia, ¿qué es lo que va a hacer? Y eso los vamos a poner aquí, ¿no? Contagia y revisa. Entonces, ¿esos qué van a hacer? Contagia es preguntarle a los que están infectados, pedirle, ¿no? Ask doctors with infectado true no, bueno, así nada más lo va a interpretar como que infectado está en true. Le vamos a pedir que a todos sus vecinos que no sean resistentes, se infecta, ¿no? Pero bueno, en el otro modelo decíamos, no se van a infectar luego, luego, sino que va a haber una probabilidad de que si tienen un contacto efectivo, pues se infecten, ¿no? Perdón, aquí hay que ponerlo en un bloquecito. Entonces, no va a ser tan así, sino que esto vamos a darle una probabilidad de transmisión, ¿no? Vamos a ponerle P transmisión, P transmisión, y es una cosa que va entre 0 y 1, con incrementos, digamos, de 0.1. O a lo mejor como lo habíamos puesto la vez pasada, que era como porcentaje, ¿no? Pero de todas formas, hagamos incrementos chiquitos y pongámosle que el máximo es 10, ¿no? Entonces el valor inicial va a ser como 2. Y esto lo vamos a poner como un porcentaje, ¿no? Tenemos hasta 10% de probabilidad de infección, y de una vez podríamos ponerle una probabilidad de recuperación y una probabilidad de que si te recuperas ganas resistencia. Entonces, P recuperación pues igual, ¿no? Que esté entre 0 y 10 y que el crecimiento sea de 0.1 y lo seteamos en 5 y ponemos otro acá que sea la P de resistencia, ¿no? De resistencia igual.
1 y que este esté igual en 5, ¿no? Ok. Y estas dos también van a ir en porcentaje. O sea, lo pensamos como una probabilidad, pero en realidad lo estamos tomando como una proporción, ¿no? Ok. Entonces este no va a ser infecta, sino pi p ¿qué le pusimos? P transmisión es más chiquito que un aleatorio. O al revés, ¿no? Si un aleatorio random float bien, digamos, es más chiquito que la prueba de transmisión, entonces infecta. Ese es contagio. Y revisa es pedirle a los infectados. Ortons with infectado. Y que tengan el temporizador de virus en cero. ¿Qué vamos a hacer con estos? Vamos a tirar un aleatorio. Y esto igual random float, ¿no? Si esto es más chiquito que el P de recuperación, ¿cómo le pusimos? P de recuperación. Entonces, pues tiene de dos, o es resistente o vuelve a ser susceptible, ¿no? Entonces if else random float 100 es más chiquito que p resistente, entonces si es más chiquito resiste. Y si no, te vuelves susceptible, ¿no? Volver tempo viral, perdón, otra vez, tempo virus, tempo viral resistencia y ya, ¿no? Entonces con esto ya tendríamos una dinámica ahí más o menos. Pues vamos a darle setup y no hemos infectado a nadie. Tenemos que infectar a algunos, ¿no? Entonces
Entonces, ¿eso dónde lo pondremos? En el setup, para que desde el principio ya tengamos unos infectados. Entonces, setup red, setup nodos, setup red, y vamos a pedirle n of aquí vamos a ponerle llamémosle I0, ¿no? I0 son los infectados iniciales, y eso que sea, pues no sé, podrían ser todos, ¿no? Con 5 primero, y que sean tantos como, entonces n of I0, esos I0s turtles, perdón, n of I0 turtles, y a los enlaces asociados con eso vamos a pedirle que se pongan de color blanco. Ahora sí deberíamos tener unos rojitos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? 5. Y todos empiezan a infectar. Y ahí tenemos, ¿no? Se acabó. Vamos a usar menos nodos. Es más rápido, ¿no? Usamos un grado más pequeño. Perdón, aquí vamos a ponerle que lo actualice en ticks. Y vamos viendo mejor cómo pasan las cosas, ¿no? Aunque pues no es suficiente como estamos viendo esto, así que bien podemos hacer esto un poquito más chiquito. Podríamos hacer bueno, está bien. Lo que quiero poner acá es una gráfica. Gráfico contando, ¿no? Vamos a contar cuántos infectados, susceptibles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los susceptibles? Son las tortugas con, déjeme ponerlo así, tortugas con no infectado y no, vamos a poner esto un poco más grande. Vamos a parar la simulación. Cancela. Está parada la simulación. Ahora sí vamos a poner la gráfica por acá. Las tortugas con no infectado y no resistente. Vamos a poner esto más grande. Pero no quiero toda la cuenta, sino quiero esto sobre count turtles por 100. Y pues va a ser de color verdecito, un verde más oscuro. Ok, vamos a añadir otro trazo que va a ser de color rojo, que van a ser los infectados. Este se va a llamar susceptibles infectados
y uno más que van a ser los resistentes. Los infectados son el plot de Count Rotus with infectado. Y el otro es el plot de un Turtles. Ah, perdón, esto sobre esto mismo, ¿no? Pero este no es infectado, sino resistente. Ok. Entonces, y creo que sí vale la pena ser más chiquito del mundo. Para que veamos más o menos qué pasa por acá. Entonces, setup. Y empezamos a ver la dinámica. Se van a empezar a cruzar. Tenemos varios cruces. Y si se fijan, este ya no es como el SIR tal cual, sino que tenemos varios cruces. Los removidos estos van creciendo. Aquí podríamos ponerle dinámica infecciosa. Y que nos muestre la leyenda. Oh, ahí están. Y van creciendo los resistentes hasta que eventualmente se van a saturar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una red con muchos nodos, pero grado chiquito, ¿no? Que era lo que teníamos al principio, ¿no? Muchos nodos y el grado promedio, digamos, tres, ¿no? Pues tenemos una red que es sparse. Tenemos nuestros infecciosos acá y lo que va a pasar es que no todos los componentes se van a infectar, ¿no? Porque no todos están comunicados. Entonces, la infección queda atrapada en esta componente y en esta componente y en los demás se murió, ¿no? Entonces, este es un una situación donde justamente el R0 no va a ser suficiente. Que el R0 sea mayor que 1 no va a ser suficiente para que haya un brote epidémico, sino que además la probabilidad de contagio pues tiene que ver con el grado promedio que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Y en este caso pues el mundo es un ambiente tipo red. Si se fijan, queda atrapada la dinámica infecciosa en alguno de los componentes y en otros pues ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa después. Si se fijan, ahí ya los resistentes sobrepasaron a los infectados. Entonces los infectados van a tender a desaparecer, aunque siguen teniendo brotes por aquí y por allá, ¿no? Ahí está. Vamos a jugar ahora con una cantidad de infectados más grande en una red incluso así sparse y tenemos otra vez la misma dinámica que hace rato, ¿no? Varios cruces entre las curvas de infecciosos y susceptibles y ahí está, ¿no? Esa es la dinámica que tenemos. ¿Ok? Entonces, le vamos a dejar aquí por hoy. Después vamos a seguir jugando un poco con redes. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión.